Bienvenidos a su canal, Neda en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar del sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio, que es el medicamento empleado en la preeclampsia con signos de severidad. Sulfato de magnesio que nos permite disminuir el riesgo que esta paciente vaya a tener convulsiones. Sulfato de magnesio que además de esta propiedad tiene muchos otros beneficios que tienen que ver mucho con la estabilización de la membrana y del efecto antagónico que tiene con el ion calcio, por supuesto, con todos los beneficios que esto trae. Pero el día de hoy no quiero enfocarme en lo que es el mecanismo de acción, nada de estas cosas. Yo me quiero enfocar en la preparación de este medicamento. ¿Y por qué les digo esto? Porque muy posiblemente cualquier personal de salud que haya estado en la sala de parto enfrentándose a esta grave patología, se consigue con que al momento de indicar en una historia y se coloca y la dosis está bien definida entre 4 y 6 gramos de sulfato de magnesio, primero se pasa en un bolo durante 30 minutos y posteriormente se coloca una infusión continua de 1 a 2 gramos por hora, eso está establecido, pero el inconveniente se presenta al momento de la preparación. Entonces comenzamos, ¿cuánto vamos a colocar? ¿Qué frasco tenemos? Viene la enfermera, esta es la indicación, doctor, pero ¿cómo lo preparo? ¿Cuánto del frasco? ¿Le coloco todo el frasco? ¿Le coloco 10 cc? ¿Le coloco 5 cc? Esto hace que se retrase lo que es la colocación del medicamento y disminuyamos el tiempo en que puede beneficiar este medicamento a la paciente. Por supuesto, trayendo como consecuencia que su efecto beneficioso se vea limitado. Motivo por el cual el día de hoy les quiero mencionar una regla, el cual debemos tener presente, dependiendo del tipo de sulfato de magnesio que nos den ese día, porque muchas veces nos pueden dar uno, otro, un frasco rojo, un frasco verde, una ampolla transparente o una ampolla marrón. Entonces, dependiendo el que tengamos ese día, podamos colocar la dosis adecuada para que la paciente se vea realmente beneficiada. En primer lugar, tenemos que el más utilizado, o la presentación del sulfato de magnesio más utilizado, es el que viene el frasco con una franja roja. Este frasco tiene 24 gramos de magnesio o de sulfato de magnesio en contenido en 100 ml de la solución. Por lo que 25 cc de este frasco va a contener 6 gramos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que si nosotros tenemos un frasco con la franja roja, vamos a colocar 25 cc en 100 cc de solución cristaloide, preferiblemente 0,9, lo vamos a pasar en media hora, ¿ok? Este va a ser el bolo, y posteriormente el mantenimiento, vamos a colocar 25 cc en la solución 0,9 de 500 cc y lo vamos a pasar a 28 gotas por minuto. Aquí garantizamos que vamos a pasar entre 1 a 2 gramos por hora. Ahora, si el día nos toca y cuando llegamos, ¿qué frasco de sulfato de magnesio tenemos? Y resulta que es el que tiene la franja verde. Este frasco tiene 6 gramos en 100 cc. Por lo que en este caso vamos a emplear todo el frasco en la solución. Entonces nosotros, por ejemplo, colocamos los 100 cc del sulfato de magnesio y lo vamos a pasar durante 30 minutos. Esto nos va a garantizar que estamos pasando 6 gramos de sulfato de magnesio en 30 minutos. Ese sería el bolo. Y posteriormente colocamos 100 cc en la solución 500 cc de solución 0,9 y lo vamos a pasar a 28 gotas por minuto. Allí vamos a garantizar entre 1 a 2 gramos por hora. Entonces, recuerden, este frasco que tiene la franja verde nos va a permitir pasar todo el frasco. No les dé miedo, porque este frasco contiene solamente 6 gramos en 100 cc.
por lo que necesitamos pasar todo el frasco para pasar el bolo y posteriormente colocar todo el frasco en la solución de 500 a 28 gotas por minuto para poder pasar 1 a 2 gramos por hora, que es la dosis adecuada. Ahora, si ese día llegamos a la sala de parto y resulta que nos dan una ampolla transparente, la ampolla transparente tiene 1 gramo contenido en esa ampolla, lo que quiere decir que vamos a emplear 6 ampollas diluidas en 100 cc de solución, la vamos a pasar en media hora, ese sería el bolo, y posteriormente 6 ampollas en 500 cc de solución a 28 gotas por minuto, y eso nos va a garantizar de 1 a 2 gramos por hora. Entonces, si tenemos esa ampolla transparente, ¿okay? Son 1 gramo por cada ampolla, entonces colocamos 6 ampollas para lograr, para lograr tener 6 gramos de sulfato de magnesio. Ahora, si ese día llegamos y preguntamos al personal, ¿qué ampolla tenemos hoy de sulfato de magnesio? Y nos dicen que es la marrón tiene 0,6 gramos de sulfato de magnesio. Por lo que en este caso debemos colocar 10 ampollas en 100 cc de solución. Esto nos va a permitir pasar en media hora el bolo y posteriormente vamos a colocar 10 ampollas en 500 cc de solución y la vamos a pasar a 28 gotas por minuto, lo que nos va a garantizar la dosis de 1 a 2 gramos por hora. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, estas son las 4 presentaciones más utilizadas del sulfato de magnesio, que debemos utilizarlas de manera adecuada y de manera expedita para iniciar la infusión lo más pronto posible y podamos obtener lo más pronto posible los efectos beneficiosos de tener prevención de las convulsiones en una paciente con preeclampsia que tenga signos de severidad. Entonces, en conclusión, tenemos 4 presentaciones más frecuentes. Tenemos la que tiene la franja roja, en este caso la concentración es 24 gramos en 100 cc, por lo que 25 cc de este frasco, franja roja, va a contener 6 gramos de sulfato de magnesio. El frasco que tiene la franja verde, vamos a tener una concentración de 6 gramos en 100 cc de solución, por lo que el frasco completo va a contener los 6 gramos. En el caso de la ampolla, que es transparente, vamos a tener una concentración de 1 gramo en 10 cc, entonces van a ser 6 ampollas de esta que es transparente. Eso va a contener 6 gramos de sulfato de magnesio. Y si es la que es marrón, una ampolla de 10 cc que va a contener 0,6 gramos de sulfato de magnesio por cada ampolla, por lo que 6 gramos van a estar contenidos en 10 ampollas. Entonces, no se les olvide esto, es muy importante para poder manejar este medicamento de una manera correcta y no tengamos que cada vez que lleguemos a una guardia y se nos presente la paciente, tener que estar sacando reglas de 3 o preguntando, doctor, no sé utilizar cómo se hace una regla de 3, no sé cómo calcular la dosis, no sé cómo cuánto le voy a colocar. Y generalmente esto trae como consecuencia que subdosifiquemos a la paciente y no obtengamos el efecto beneficioso del sulfato de magnesio. O por el contrario, coloquemos una dosis muy alta en el cual corramos el riesgo de producir una intoxicación por sulfato de magnesio. Tengan esto en cuenta, ténganlo siempre presente. Esto le va a ayudar muchísimo a enfrentar a esta paciente cuando se nos presenta ya en la sala de parto, donde estamos con un montón de pacientes, donde nos llegan 10 pacientes con preeclampsia y debemos manejar las dosis y las cosas de manera expedita para poder emplear el medicamento de manera correcta. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.